Bien, amigos, regresamos con más dibujos. Ahora voy a hacer otro dibujito de otra chica de este nuevo anime que se llama Magical City. Sí, o el sitio de las Magical, que es gore, viene siendo gore. Algo muy deprimente, el bullying se está tratando ahí. Bueno, para empezar, ya no he visto los demás capítulos, pero dicen que está bueno. Y creo que por ahí viene una alegoría a Undertale. ¿Por qué Azul menciona Undertale? Bueno, porque la flor que es dirigida al sol, el cual es el villano de Undertale, aparece también en este Magical City. ¿Por qué Azul aparece? ¿O a qué hacen alusión? Bueno, hay un personaje también muy misterioso que es una chica muy extraña, muy feita, así como del nivel Attack Titan, sí, como de los titanes, esos que están pero bien horribles, ¿eh? Pero bueno, va, ese personaje va a ser en esta hoja de reuso. Ahí les va esta chica, va a ser nada más el rostro. Voy a hacer el rostro y vamos a ver qué tal me sale, mis amigos. Muy bien.
sí. Por de ellos. Okay. Muy bien, amigos. Así me quedó este personaje, esta chica. No sé cómo se llama. Realmente vi el primer capítulo y me latió. Es un gore. Vamos a ver. Me imagino que ustedes ya se la saben. Ahorita ya me digo el nombre y voy a ponérselo aquí, ¿va? Pero la acabo de ver. Y también acabo de ver a la nueva compañía de Ash en la película y está bien acá, está súper wow. Es la chica creo que más madura y con más personalidad que he visto de Pokémon. Va, ahí está, mis amigos, eso quedó así para las chicas, chicos, a aquellos que les encanta el gore. ¡Wow! Ahorita lo iluminamos y lo ponemos en el otro canal. Yeah. Wow. Tipi. Muy bien. Tran, tran.